Buenas noches, bienvenidos al Santuario del Corazón de Amatista. En nombre de la Fraternidad del Corazón de Amatista, su hermano Miguel Arturo, les da la más cordial bienvenida a esta noche de lectura de las enseñanzas de los amados Maestros Ascendidos. Continuamos con el libro San Germán y los Siete Arcángeles, mensajes para la era de Acuario. La preparación del llamado de mi vida como mensajera, nos dice Elizabeth Clare Prophet. Creo que mi preparación para cumplir con el cometido de mi vida como mensajera ha sido un proceso continuo que ha tenido lugar a lo largo de varias encarnaciones. Además de la instrucción recibida por Padma Sambhava, también fui instruida por Jesucristo. Jesús me transmitió sus enseñanzas internas, siendo su discípula Marta, hermana de Lázaro y María. Encarnada como Marta, Jesús me dijo que algunos de los discípulos y yo reencarnaríamos durante los siguientes 2000 años para preservar los misterios que Él nos había enseñado. Dijo que un día, al final de ese período, me guiaría hasta un lugar en una tierra desértica al otro lado del mar, donde revelaríamos una vez más sus verdaderas enseñanzas. Le pregunté cómo identificaría ese lugar. Jesús dijo, «Verás un chorro de agua gigante saliendo de la tierra, y eso acelerará tu alma, el recuerdo de que te hice esta promesa, y reconocerás la tierra como el lugar preparado». Hace algunos años comprendí que la señal que mi alma había seguido era Old Faithful, un geyser conocido en todo el mundo que se encuentra en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. Al salir a gran presión, este geyser lanza al aire un chorro de agua de más de 36 metros de altura. El Parque Yellowstone colinda con el rancho Royal Teton, mi hogar y el hogar de nuestra comunidad espiritual en Montana. Allí, un grupo de personas trabajan para publicar las enseñanzas de los Maestros Ascendidos y se esfuerzan
por ponerlas en práctica en sus vidas. Los buscadores espirituales de todo el mundo viajan a nuestra sede central para asistir a retiros y conferencias. Hubo otras dos encarnaciones en las que estuve muy cerca de Jesús. En el siglo XIII fui Clara de Asís. Clara abandonó riquezas y posición social para convertirse en estudiante de San Francisco. Juntos fundaron las Clarisas, comunidad de monjas franciscanas dedicadas al ideal de la pobreza. En el siglo XIV encarné de nuevo como Catalina de Siena. Catalina fue una mística italiana que se convirtió en santa, doctora de la Iglesia. En estado de éxtasis recibió enseñanzas en respuesta a preguntas que le hizo a Dios Padre. Catalina dictó estas conversaciones a sus secretarias y posteriormente fueron publicadas como parte de su obra mística, Diálogo. La Iglesia Católica ha reconocido estas enseñanzas como dictados de Dios. Hoy en día, los maestros ascendidos presentan un sendero y una enseñanza mediante los cuales todos los hombres de la tierra pueden desarrollar una relación individual con Dios. No proclamo que soy un maestro, solo soy un instrumento de los maestros ascendidos. Tampoco declaro ser perfecta en mi ego humano. Soy una sierva de la luz en cada persona. Mis libros y enseñanzas pretenden ofrecer a todo el mundo la oportunidad de conocer la verdad que les hará libres. Mi meta es llevar a los verdaderos buscadores tan lejos como puedan y como necesiten llegar hasta que se encuentren cara a cara con sus verdaderos instructores. ¿Qué creen? Ya finalizamos con este libro. Pero vamos a leer el glosario, está muy interesante. Vamos a leer las notas. Tiene unas notas aquí. Vamos a leer las que sean más interesantes, porque quedaron pendientes algunas notas. A ver, ¿quién está aquí? Vamos a saludar. Muy buenas noches, María Vilma, querida hermana, Marta de Marco, Lucila. ¿Quién más quiere decir hola? Muchísimas gracias por estar aquí. Dice, la imitación de Cristo es una obra cristiana clásica, tradicionalmente atribuida al monje agustino del siglo Tomás de Kempis.
Yo he leído La Imitación de Cristo, es un libro muy bonito. El principio de la utilización del I am, yo soy el que I am, yo soy, en la oración fue desarrollado por Emma Curtis Hopkins. Fue inicialmente estudiante de Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana. Más tarde, Hopkins comenzó a enseñar y fundó el movimiento religioso llamado Pensamiento Nuevo o Nuevo Pensamiento. En 1987 comenzó a utilizar el término decreto para referirse a afirmaciones positivas precedidas por las palabras I am, yo soy, como por ejemplo, I am, yo soy misericordioso. Qué interesante, esta es una nota muy, muy valiosa. Dice, el principio, pongamos atención, es más, lo voy a escribir en el grupo de la en el grupo de la fraternidad para que todos lo tengan. Es muy es muy valiosa esta nota, porque pues muchos tenemos un concepto un poco, pues, distorsionado, ¿verdad? O simplemente no sabemos de dónde viene esto de los decretos del yo soy. Todos los metafísicos hoy día utilizan el yo soy, yo soy, yo soy, pero no sabemos de dónde viene. Se lo voy a enviar también al maestro Alejandro. A ver si lo ve, porque ahora anda muy ocupado. El último mensaje que le envié no lo ha visto. Pero él también anda muy ocupado y en gira. Seguramente no tiene ni tiempo de ver el WhatsApp. Dice, pongan atención. Ya se los escribí en el grupo de la fraternidad para quien quiera conservarlo. En el WhatsApp. El principio de la utilización del yo soy el que yo soy, I am that I am, en la oración, fue desarrollado por Emma Curtis Hopkins. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Fue inicialmente estudiante de Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana. Estamos hablando de los tiempos de la teosofía de Madame Blavatsky. Más tarde, Hopkins comenzó a enseñar y fundó el movimiento religioso llamado Nuevo Pensamiento. ¿Se acuerdan del nuevo pensamiento que después desarrolló Emmett Fox, el profesor, el maestro de Connie Méndez, nuestra amada maestra ascendida, Señora María de la Concepción, o Connie Méndez como se le conoció en Encarnación? Pues trata de esto. A ver, permítanme. Más tarde, Hopkins comenzó a enseñar allá. En 1887, comenzó a utilizar el término decreto. Este es el nacimiento de la palabra decreto para referirse a afirmaciones positivas precedidas por las palabras I am, yo soy, como por ejemplo, I am, yo soy misericordioso.
Vamos a ver otra nota interesante. Cuando hablamos de Francis Bacon, al que se le atribuye las obras de Shakespeare, y Francis Bacon, como sabemos, fue una de las encarnaciones de Saint Germain. Dice, la clave lingüística de Francis Bacon fue descubierta por el criptógrafo doctor Orville Owen, quien publicó en 5 volúmenes la obra titulada Sir Francis Bacon, Cipher History, 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 no, History, Cipher History, entre 1893 y 1895. La historia oculta en clave puede construirse al poner en sucesión las palabras, líneas y pasajes de las obras de varios escritores isabelinos. En contraste, el desciframiento de la clave bilateral es un proceso exacto y científico en el que se agrupan las letras en cursiva impresas en 2 tipos de letra que aparecen con una peculiar frecuencia en las ediciones originales de las obras shakespearianas y otras obras de Bacon. Esta clave fue descubierta por la asistente del doctor Owen, la señora Elizabeth Wells Gallup, quien publicó en 1899 las historias que Bacon había escondido en esta clave bilateral. Para asegurarse de que sus claves llegaran a ser descubiertas y la verdadera historia de su vida revelada, Bacon escribió en detalle el método bilateral en clave en su versión latina de Augmentis 1624, que unos 270 años más tarde la señora Gallup estudió y aplicó. Irónicamente, la señora Gallup descubrió que la clave bilateral de Bacon contenía indicaciones completas para construir la clave en palabras que primero descubriera el doctor Owen. Y hay una referencia bibliográfica. Vamos a ver qué otras notas importantes hay. Un manvantara, manvantara, término sánscrito. Sánscrito es una lengua sagrada de la India, pero ya no se habla. Es una lengua antiquísima que se dejó de hablar hace miles de años. Pero en esta lengua están escritos los textos sagrados como los Vedas, los Upanishads y otros textos, libros sagrados de la India. Un manvantara es uno de 14 intervalos en el hinduismo que constituye un kalpa, el periodo de tiempo que cubre un ciclo cósmico. Depende del origen hasta la destrucción de un sistema de mundos. Great Divine Director, 6 de julio de 1975, bueno, es la referencia. Puedes responder a los señores del karma mediante tus sinceras oraciones o escribiéndoles una petición personal y quemándola en un lugar seguro. Las cartas son entregadas por los ángeles al retiro del Royal Titón, en donde los señores del karma las leen y actúan de acuerdo a tus peticiones. Puede que desees guardar una copia de tu carta para tener un registro y usarla durante tus decretos diarios
para pedir por los asuntos que tratabas en tu carta. ¿Sería bueno que hiciéramos una sesión para los señores del karma? Y que escribiéramos cada quien su carta y la quemamos y hacemos una copia cada quien para tener sus decretos. Y si quieren, bueno, no. Pueden conservar su copia y quien quiera me puede enviar también su copia de sus decretos para darlos en la meditación, en el ceremonial. Pero me gustaría hacerlo de noche. Me gustaría hacerlo de noche en mi recámara. No, tiene que ser en el altar, ¿verdad? Tiene que ser en el altar. Vamos a hacerlo. Gloria Santander, ¿me lo recuerdas? Recuérdame hacer, por favor, esta sesión de escribir la carta a los señores del karma y luego en ese momento, durante la transmisión, la quemamos cada quien y guardamos una copia y a ver, ¿cómo dice? Puedes responder a los señores del karma mediante tus sinceras oraciones o escribiéndoles una petición personal y quemándola en un lugar seguro. Las cartas son entregadas por los ángeles al retiro del Royal Titón, donde los señores del karma las leen y actúan de acuerdo a tus peticiones. Puede que desees guardar una copia de tu carta para tener un registro y usarla durante tus decretos diarios para pedir por los asuntos que tratabas en tu carta. Esto estaba en el capítulo 6. Vamos a leerlo otra vez. Tenemos mucho tiempo. Vamos a leerlo. Vamos a leer cómo estaba esta dinámica para llevarla a cabo, ¿verdad? No me funciona. Ay, es que no tengo la versión completa. Bueno, lo vamos a organizar. Lo vamos a organizar. El Akasha. ¿Qué es el Akasha o Akasa? Es un término sánscrito. Se define como una sustancia primaria, la esencia más sutil y etérea que ocupa todo el espacio. Gracias, Gloria. Gracias. El Akasa o Akasha es un término sánscrito. Se define como una sustancia primaria, la esencia más sutil y etérea que ocupa todo el espacio. Todo lo que sucede en el mundo de un individuo y todos los eventos del universo físico están registrados en el Akasha. Estas grabaciones pueden ser leídas por aquellos que hayan desarrollado las facultades del alma. Todas las personas que asistieron a algunos de los eventos de la gira de la mensajera por Sudamérica recibieron una versión bilingüe especialmente preparada del librito de decretos
y canciones de Los Ángeles. El librito se imprimió en inglés y español para Argentina, Colombia y Ecuador. El guardián de los pergaminos es el ángel que dirige a los ángeles registradores asignados a cada alma. Los ángeles registradores graban las acciones, palabras, hechos, sentimientos y pensamientos de cada uno de nosotros. El 1 de julio de 1961, el señor Maitreya anunció en Washington, D.C., lo siguiente: de hoy en adelante, cada decreto que pronunciéis será incrementado por el poder del 10.000 por 10.000. Además, en toda la sesión de decretos, el poder se multiplica por el número de personas presentes. Hay una marea en los asuntos de los hombres. Julio César de Shakespeare. Zadkiel asigna 6 ángeles de llama violeta a cada uno, ¡ay qué lindo!, a cada uno de sus asistentes por el arcángel Zadkiel. O sea que nosotros, los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel, hemos sido asignados, el arcángel, nuestro sacerdote supremo, el arcángel Zadkiel, nos ha asignado 6 ángeles de la llama violeta que siempre están con nosotros. ¡Qué maravilla! Yo le voy a poner nombre a mis ángeles de la llama violeta. Claro que sí. Me voy a comprar unos ángeles para adornar, que sean símbolo de mis ángeles o de los ángeles de todos nosotros. 6 ángeles de color violeta. Si no los consigo todos en violeta, los pinto. Bájira. Bájira. ¿Se acuerdan de la palabra bájira? Han habido decretos en los que hemos utilizado esta palabra bájira. Bájira, bájira, bájira. Bájira es un término sánscrito que significa palabra expresada en tono de trueno. Aquello que es sólido, impenetrable. Aquello que destruye y es indestructible. También es un símbolo en forma de cetro de un rayo y representa la naturaleza diamantina de la verdad. Según la enseñanza budista, el Vajra penetra la ignorancia y simboliza la naturaleza indestructible de la sabiduría del Buda y la victoria del conocimiento por encima de la ilusión. Los 5 venenos y el sexto, cuyo antídoto consiste en las 5 sabidurías de los 5 Budas Jnani y la sabiduría Vajrasattva. La ignorancia, cuyo antídoto es la sabiduría, que todo lo impregna del Dharmakaya, de Vairochana, la ira, el odio y la creación del odio, cuyo antídoto es la sabiduría reflejante del Akshobhya, el orgullo espiritual, intelectual y humano, cuyo antídoto es la sabiduría de la igualdad del Ratnasambhava, las pasiones, cuyo deseo, codicia, avaricia y lujuria, cuyo antídoto es la sabiduría de la discriminación de Amitabha, la envidia y los celos, cuyo antídoto es la sabiduría que todo lo puede, la sabiduría de la perfecta acción de Amoghasiddhi, falta de voluntad de ser, miedo, duda y falta de fe en Dios, el gran gurú, cuyo antídoto es la sabiduría de la voluntad diamantina de Dios, de Vajrasattva. Durante la guerra de independencia de los Estados Unidos de América, de 1775 a 1783, George Washington recibió una visión
gracias a una misteriosa visitante, la diosa de la libertad, en la cual se le advertía de tres grandes peligros que le sobrevendrían a la nación: la guerra de independencia, la guerra civil americana y un conflicto mundial. El peligro más temible sería el tercero, en el cual los ejércitos de Europa, Asia y África devastarían todo el país. Al final de la visión, un ángel sobre cuya cabeza brillaba la palabra unión y legiones celestiales descendieron para reunir a los habitantes de América, causando la retirada de los ejércitos invasores y otorgando la victoria a este país. El 6 de julio de 1984, en un dictado dado a través de la mensajera Elizabeth Clare Prophet, Omri Tass anunció que si realizáramos invocaciones intensas y con mucho amor a la llama violeta en su nombre durante 15 minutos al día, él multiplicaría esa llama violeta por el poder del 10 desde su cuerpo causal. El 16 de noviembre de 1991, en respuesta a las peticiones de la mensajera y de sus discípulos que le pedían que permaneciera en la tierra de Omri Tass, prometió que estaría presente en la tierra el tercer día de cada mes durante 24 horas para ofrecer servicio cósmico y dar a los devotos y a toda la humanidad un incremento incomparable de llama violeta. La mensajera ha establecido el tercer día de cada mes como un día dedicado a Omri Tass. Los guardianes de la llama del mundo mantienen vigilias de llama violeta en sus santuarios durante este periodo de tiempo para invocar la intercesión de Omri Tass y la acción de la llama violeta. Zambala, la ciudad blanca, antiguo retiro de Sanat Kumara, fue construido en una isla en el resplandeciente mar azul del Gobi, el que ahora es el desierto del Gobi, por voluntarios que se anticiparon a la venida de Sanat Kumara a la tierra. Desde el continente se llegaba a Zambala atravesando unos hermosos puentes de mármol. El templo principal allí, donde Sanat Kumara estableció su foco de la llama Trina hace miles de años, tenía una cúpula dorada y estaba rodeado de terrazas, fuentes de llamas y siete templos, uno para cada uno de los siete rayos. El retiro físico de Zambala fue transportado a la octava etérica en subsecuentes eras oscuras. Los años perdidos de Jesús de Elizabeth Clare Prophet, publicado por la Editorial de España. Vamos a ver si lo encontramos en PDF gratuito y lo leemos, pero lo dudo porque los libros de Elizabeth Clare Prophet tienen bastante demanda y todavía están en venta. ¿Quién más está aquí? Saludos, Guillermo Vaca. Saludos, mi queridísimo hermano.
sacerdote del fuego sagrado de la Orden de Ezaquiel, Rafael Francisco. Hoy me gustaría interactuar un poco más, platicar un poco, incluso si alguien quiere unirse a la grabación, puede hacerlo. Nada más es cuestión de ir abajo, donde en la parte negra hay unos iconos, y ahí el segundo icono de izquierda a derecha es para unirse a la filmación. Vamos a ver si yo invito a alguien. A ver si alguien acepta. Al que ya invité parece que no quiso aceptar. Bien, ya invité a uno, a ver si acepta. Ah, iba yo a buscar el libro de Elizabeth Clare Prophet, Los años perdidos de Jesús. No sabía yo que era de Elizabeth Clare Prophet, pero es que hay varios de estos libros. Ah, ya me contestó, si quiere. Si quiso, si quiso. Te invito otra vez. A ver si aceptas. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere. Vamos a invitar a otra persona a participar en la grabación. ¿Quién quiere? Yo ya sé a quién sí le gusta. Tampoco aceptan. Está en venta todavía el libro. Años perdidos de Jesús por Richard Samanut Paredes, pero no es el de Elizabeth Clare Prophet. Bien, ¿alguien quiere preguntarme algo? Tenemos tiempo. Si no, lo que voy a hacer es cortar esta transmisión e iniciar otra. Que pues ya con el siguiente libro, creo que eso me parece más prudente. Vamos a finalizar e inicio otra transmisión, porque tenemos varios libros en fila. Nos vemos en 5 minutos, no se vayan.